Continuamos con el día, amigos. Y el presidente Luis Abinader declaró duelo nacional por el fallecimiento de Ibelice Prats de Pérez. Pocas personas merecen esta distinción, que se le ha hecho a personas que no lo merecen. Pero en el caso de Ibelice Prats de Pérez, lo merece completamente. Insigne educadora de toda su vida y un ejemplo de ejercicio honesto de la política. Un ejemplo de ejercicio de la política en busca del bien de la sociedad, del bien de los más desfavorecidos. Esa fue la carrera política de Ibelice Prats de Pérez, quien fue dirigente del PRD desde hace muchas décadas, fue fundadora del PRM, fue ministra de Educación en el gobierno de Jorge Blanco. Fueron tantas responsabilidades políticas que tuvo que ver. Nos tomaríamos bastante tiempo para decirlas todas, pero sobre todo en el ejercicio de la política y en su vida partidaria, se encargó de hacer escuela política, de enseñarle política a sus compañeros, la buena política, como le llaman algunos jóvenes ahora. Entonces, más que justificado y merecido este duelo nacional que ha declarado el presidente. Y a propósito de ese ejemplo, que fue doña Ibelice Prats de Pérez, este nuevo gobierno tiene que cuidarse mucho de las llamadas, entre comillas grandes, indelicadezas. Tiene que dar ejemplos. En el caso de la joven ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, debería estar como mínimo suspendida. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha quedado más que comprobado que ella era proveedora del Estado siendo funcionaria. Y eso está prohibido. Eso está prohibido. Son incompatibles las dos condiciones. Y solo por eso, aparte de que se pueda averiguar más de ahí, porque deben hacer una investigación de todo, bueno, la están haciendo. Hay que admitir que la están haciendo. Pero solamente por el hecho de ser proveedora del Estado y ser funcionaria, ya sabe que está violando la ley. Y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ustedes saben que eso es un principio jurídico. Usted no puede decir, yo no sabía que matar estaba prohibido, yo lo maté porque no lo sabía. No. La ley se reputa conocida por todos los ciudadanos. Y nadie puede alegar su ignorancia. Entonces, ella es funcionaria y era proveedora del Estado. De manera responsable, la Dirección de Compras y Contrataciones le suspendió su registro como proveedora del Estado. Y esa dirección también ha suspendido muchísimos registros de proveedores del Estado de otros servidores públicos, incluyendo dos jueces, que ese es el colmo, porque ¿quién más que un juez conoce la ley? El colmo, dos jueces proveedores del Estado, haciendo negocios económicos con el Estado. Entonces, ¿por qué es importante que el gobierno muestre energía en este tema? Porque es una vacuna. Tiene que desalentar a los funcionarios y otros servidores públicos que hayan llegado al Estado para beneficiarse. Y podemos estar seguros que no son uno ni dos. No son uno ni dos. Seguro
Entonces, hay que ir dando ejemplos de que eso no se tolera. Obviamente, en una vida partidaria hay afectos, hay buenas relaciones, hay amistades, hay compañerismo. No se lleven de eso. Llévense de los ejemplos que se necesitan, que esta sociedad necesita. Porque en la medida en que lo hagan, entonces van a desestimular cualquier indelicadeza de cualquier otro funcionario. ¿Qué te parece, Edith? Lo primero es que hace más de una semana Compras y Contrataciones pidió a los funcionarios que habían ingresado al tren gubernamental que ellos mismos procedieran a presentarse y a eliminar su condición de proveedores del Estado, si estaban en esa situación. La Dirección de Compras y Contrataciones lo ha hecho de forma automática, en muchos casos alcaldes, ayuntamientos y demás. En los casos que usted dice de los jueces, hay dos jueces, yo creo que tomándose en cuenta que se trata de una ministra, en el mismo momento pudo evitarse que tuviese que ser Compras y Contrataciones que anunciara ayer que procedía a la cancelación de su condición de proveedora del Estado. Uno por una empresa, que esa podría tener una explicación, porque te podrían decir, bueno, es que es una empresa, se la vamos a pasar a otros accionistas, otros lo harán, pero también había una incluso a título personal. Entonces pienso que la ministra debió proceder. Estamos ante un caso que puede simbolizar esa corrida muy rápida. Yo creo que es muy lamentable lo que ha ocurrido, tomando en cuenta que estamos hablando de una joven mujer que tiene todo un futuro, o sea, muy jovencita. Ella llegó a un puesto público con apenas 22 años y en ese momento se dijo era la directora de distrito municipal más joven de todo el país. Y de alguna manera se nota y se ha distinguido por su juventud, graduada con honores. Pero ¿qué pasa? En las evidencias que se han mostrado, al menos hay algunas cosas que merecen ser explicadas. Yo creo que el hecho de que tú pases de estar en una situación modesta, sencilla, inmediatamente declarar una riqueza como la que aquí se ha declarado, evidentemente debió suponer o pensar que más de una persona se iba a formular la pregunta de qué pasó. Entonces, si uno compara, Uchi, lo que está pasando con el quehacer político en la República Dominicana, yo creo que no solo ella, muchas de esas declaraciones llaman inmensamente la atención por voluminosas, pero que también la declaración jurada y la posesión de bienes en sí mismo describe una, digamos que un hacer. ¿Qué es lo que procuras cuando entras a la vida política? El hecho de que esos bienes hayan sido generados a partir de su vinculación con el Estado, es decir, no han sido generados en el ámbito privado, sino a partir de esa vinculación con el Estado, podría de alguna manera dejar ver que está en una posición privilegiada como parte de un partido político que tiene roles decisivos, por ejemplo, en los cabildos donde esos camiones que ella tiene han sido contratados, con lo cual entra en cierto conflicto de interés. Yo no digo que aquí necesariamente estemos frente a una situación que finalmente se torne delictuosa, eso tendrán que definirlo las autoridades, pero lo que sí, Uchi, es que obviamente aquí hay un mensaje que debe servir de modelo de cuando se va tan rápido y cuando se combinan esas posiciones, que usted es al mismo tiempo que es funcionario público, es proveedor del Estado o hace negocios con el Estado. Esa es una línea muy fina, muy delicada, que yo me imagino que hoy mismo no le está dando buen sabor a esta funcionaria que por demás, debo decir que de la declaración jurada que hizo, que son 74 millones de pesos, tiene una deuda de 29 millones. Entonces, le compete ahora a Compras y Contrataciones, le compete a la Cámara de Cuentas y a todos los que tienen que ver con la verificación efectiva de esto, pero es muy triste porque es una persona que por su formación y por cómo iba, tiene un tipo de liderazgo que se requiere en la juventud, pero obviamente en materia económica me parece que lo menos que se puede decir es que la cosa iba muy veloz, iba una rapidez
tomando en cuenta la realidad social dominicana y tomando en cuenta incluso lo que la gente llega a tener trabajando, Uchi. Esa es la realidad. Y a propósito de este tema, el senador Tavera Guzmán, que representa a la provincia de Santo Domingo por el PRM, renunció oficialmente al barrilito, al fondo de qué sé yo qué, de la asistencia social, unos cuartos que se cogen los senadores todos los meses. Eso fue una decisión que tomaron los mismos senadores hace tiempo, de ellos coger parte del presupuesto del Senado y cogerlo ellos mismos para hacer política. Una vergüenza, una barbaridad. Y resulta que es una manera de que el Estado le provea recursos a estos legisladores para vivir en una campaña permanente, una campaña electoral permanente, lo cual rompe, de paso, toda noción de competencia electoral. Usted tiene un senador dando dinero que le pone el Estado en sus manos y haciendo favores con esos recursos del Estado, y luego es difícil que venga uno nuevo y compita y le gane, porque eso crea unos vínculos y unos agradecimientos, pero con dinero del Estado, no de él. Eso es una barbaridad. Y algunos diputados han renunciado también a esos privilegios irritantes para la mayoría. El director de presupuesto acaba de declarar que es ineludible establecer algunos impuestos por el enorme déficit que hay para este año. Ya el déficit para este año era grande antes de la pandemia. Con la pandemia es un desastre. Entonces, aquí no se puede poner un centavo de impuesto. Bueno, el presidente prometió que no se haría, pero el director de presupuesto dice, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí no se puede pensar en eso mientras los legisladores, fruto de su misma decisión, hayan cogido parte del presupuesto para darse exoneraciones de vehículos y además venderlo y para darse dinero. El dinero que le dan a cada senador lo calculan en relación, en base, con base en la población de la provincia que representa. Los de las provincias más pobladas reciben hasta 3 millones de pesos en un mes. Escandaloso, corrupto. Eso es corrupción. Ese dinero es del Estado, no de ellos. Y es una supuesta asistencia social que por parte del Congreso es una usurpación de funciones, porque la asistencia social es una función del Poder Ejecutivo, que tiene un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La asistencia social no es una función de los legisladores. Están para legislar y para hacer control de la administración del Estado. Esas son sus funciones. No es hacerse lo simpático con dinero del pueblo. De manera que a eso hay que darle el frente ya. Porque la gran mayoría de los nuevos legisladores quiere su barrilito, su cofrecito y sus exoneraciones. Y eso no debería quedar a voluntad de ellos. No debería. El proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso contiene esos privilegios. Entonces yo creo que aquí deberían sentarse, porque esto indigna a la gente, molesta a la gente con razón. Deberían sentarse y decir, señores, ¿vamos a hacer un cambio o vamos a ser iguales que los otros? Que se hagan esa pregunta, ¿verdad? Bueno, Uchi, hay un dato que parece relevante. El director de Migración de la República Dominicana dio a conocer que sostuvo una reunión con su homólogo haitiano. Están buscando las vías, dice,
Iniciar conversaciones para solucionar el tema que tiene que ver con la migración irregular, indocumentada de ciudadanos haitianos a la República Dominicana y el tema del contrabando de mercancías. El director de Migración dice que ese encuentro procura más que nada la búsqueda de colaboración para firmar acuerdos bilaterales que permitan corregir la migración ilegal aplicada en la Ley General de Migración y regular el comercio en la frontera de ambos países. Incluso un protocolo sanitario para que se cree, dice, las condiciones de tener un proceso de comercial seguro en medio de esta pandemia. Evidentemente que el tema de lo que pasa y sucede en la frontera, si se trabaja en conjunto, podrán lograrse mayores cosas. No veo tan claro el tema de, por ejemplo, las condiciones que propician la migración, que compete al gobierno de Haití, a la parte haitiana, en el sentido de que la situación misma de miseria son más que nada gente excluida económicas que vienen a la República Dominicana. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el desarrollo incluso y la pandemia del COVID-19 que lanzará a más gente a la pobreza en todos nuestros países. Imagínense ustedes en aquellos países que ya tienen una situación de pobreza extrema como es el caso de Haití. Pero bueno, este es un gesto bienvenido de decir, bueno, nos sentamos a la mesa, buscamos acuerdos. De hecho existía una comisión que yo no sé si está trabajando ahora, una comisión bilateral entre Haití y República Dominicana para temas que tienen que ver con seguridad. Aquí hay gente que roba aquí y se lleva los bienes a Haití, y hay gente que hace delito y comete sus delitos en Haití y viene a escudarse aquí en República Dominicana. El tema del tráfico de mercancías, que cuenta por supuesto con la complicidad de actores de un lado y del otro. No hay tráfico, no hay trata, no hay negocio, no hay ilícito de esa magnitud si no hay participación de alguna cadena de autoridad. Entonces es un gran desafío al que se enfrenta, Nuchi. Pero bueno, es que bueno que sea una preocupación. Sí. Claro que sí. Y bueno, qué bueno que están tratando de coordinar acciones. Pero tal y como tú señalas, esa inmigración ilegal excesiva, desbordante, tiene su origen en que Haití es más pobre que la República Dominicana y vienen aquí a buscar oportunidades que no encuentran en su país, y que aprovechando esa necesidad, empleadores dominicanos, entre los cuales hay que incluir lamentablemente al Estado dominicano, entonces prefieren contratar inmigrantes indocumentados para no pagar seguridad social, para que no se atrevan a reclamar derechos laborales. Entonces, el control hay que comenzarlo por ahí. Hace tiempo que venimos haciendo esta observación. Es en el empleador donde está el principal problema. En el empleador. Controlar la inmigración por esa vía tiene un costo que es conveniente pagar. Si es que hay que pagarle más a los trabajadores dominicanos, paguémosles más a los trabajadores dominicanos para que sean dominicanos los que trabajan en el campo. Que ya los inmigrantes indocumentados haitianos están prácticamente en todos los cultivos. Comenzaron cortando caña, pero el régimen del corte de la caña es una de las cosas más esclavizantes que existen. Y comenzaron a irse. Y están ahora en todo, y sobre todo en la construcción. Se ve que hay constructores que de boca son muy nacionalistas, pero contratan a los haitianos. Y siempre pongo el ejemplo de Boca de Cachón, ese pobladito que al irse recuperando las aguas del lago Enriquillo, pues inundó el pobladito y tuvieron que hacer el pueblecito en otro sitio. ¿Quién hizo
el nuevo Boca de Cachón, el ejército de la República Dominicana. El ejército fue que lo hizo, no el INVI, el ejército. ¿Y qué hizo para hacerlo? ¿A quién buscó para hacerlo? Haitianos indocumentados, pero no de los que estaban aquí ya, los buscó en Haití y los trajo. 750 obreros de la construcción haitianos, trajo el ejército, el que cuida la frontera, el que protege la soberanía, fue y lo buscó en Haití y lo trajo aquí a construir. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en Jimaní no hay 750 trabajadores de la construcción, pero usted dirá, pero los hay en el resto del país. Correcto, fue lo que debió hacerse, llevarlos de otros lugares del país. Ah, pero entonces hay que gastar en buscarlos, en contratarlos, en transportarlos y en alojarlos. Y los haitianos tienen otra condición regularmente que los hace atractivos para empleadores que no quieren pagar mucho. Y es que viven en la construcción, entonces están disponibles siempre y no le tienen que buscar alojamiento. Entonces, esos son los temas reales, los de base, los de raíz. Los de raíz. Entonces, siempre habrá el atractivo para gente que en Haití se muere de hambre. Y no es que aquí va a comer opíparamente, pero hayan que hacer. Y les pagan algunos pesos. Esa es la realidad. No hay ningún plan macabro, ni nada de eso. Es sencillamente eso. Muchos dominicanos se juegan la vida y muchos la pierden en el canal de la Mona, que es peligrosísimo. Los haitianos lo único que tienen que hacer es caminar. Y si traen $20, probablemente tienen garantizado el paso. Eso es la realidad. Y si tienen más de $20, pues puede conseguir que le den visa. El equipo multitudinario de cónsules y vicecónsules que tenemos en Haití, buscándosela. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí. Así que esas son las realidades de esa inmigración ilegal. Con todo eso, es una buena iniciativa del director de migración reunirse con su homólogo haitiano y buscar soluciones. Lo del contrabando también, el contrabando perjudica a las dos partes. Haití es el segundo comprador que tiene la República Dominicana. Nuestras exportaciones van en segundo lugar a Haití. El pueblo haitiano las necesita para comer. Gran parte de esas exportaciones son alimentos, pollos, huevos, fundamentalmente. Pero también materiales de construcción y muchos materiales de plástico. Utilería de plástico, todo eso le vende a la República Dominicana y Haití. Y mientras el comercio sea ilegal, ni ingresan impuestos a la República Dominicana, ni ingresan impuestos a Haití. Entonces, muy buena iniciativa que se junten de buena voluntad, como parece ser el ambiente que hay, a tratar de resolver esos problemas. Pero el problema es de fondo, es de raíz. Y hay que ir a esa raíz para buscar las soluciones. Edith, para finalizar este segmento, fue un evento de mucha tristeza el sepelio ayer en Sabana Grande de Boyá del colega José Torres, uno de los cinco fallecidos que trabajaba en el departamento aeroportuario, que se accidentaron el sábado en la noche cuando su vehículo se estrelló con una baranda del puente de la sección Pontón de La Vega. El vehículo se incendió, murieron cinco, uno de ellos el periodista José Torres. Así que veamos el duelo, la tristeza que embargó a su pueblo natal, Sabana Grande de Boyá. Este lunes, la alcaldía de Sabana Grande de Boyá declaró 2 días de duelo por el fallecimiento de uno de sus hijos
que llenó de orgullo a esta comunidad. El joven periodista José Torres fue despedido por su pueblo, que salió a las calles desde la funeraria municipal hasta el polideportivo de aquí, donde practicó varias disciplinas. Dirigentes deportivos y compañeros de infancia recordaron al amigo que hoy se nos va. La Grande de Boyá y el club que te formó en el deporte, los amigos, familiares, tus compañeros de estudio, todos los deportistas que han llegado, estamos tristes y te vamos a recordar. Ese es el ejemplo, las huellas que él nos dejó, y que eso es lo que tenemos que seguir, un luchador desde abajo, incansable, dando amor a todos, sin importar qué. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir de José Torres. En nombre de sus colegas periodistas, Francisco Medrano manifestó la solidaridad a los familiares. Todos sus colegas, siempre, todos, destacamos de él ese gran sentido de colaboración, ese gran sentido de hermano, de solidaridad, de compañero, dispuesto a trabajar sin importar la hora, sin importar el momento ni el lugar. De aquí salieron con el féretro hacia el cementerio municipal, donde la muchedumbre caminó varios kilómetros para despedir al amigo que deja una niña de 2 años y un pueblo que siempre le recordará. Para Telenoticias, Guillermo García. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con una información de mucha, mucha, mucha importancia que tiene que ver con delitos. Mucha gente se pregunta muchas veces, pero mira, este tipo lo agarran porque mató uno y había matado 4 y lo habían sometido 5 veces. ¿Y qué hacía en la calle? Puede que estemos cerca de la clave de eso. Así que no se vayan. Regresamos en un momentito. Un día recibe a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas. Con él hablamos sobre la suspensión de registro de proveedor del Estado a funcionarios públicos. Y en una segunda entrevista conversamos con Virginia Sáiz, directora de Plan Internacional en República Dominicana. Con ella tratamos el tema de acceso a Internet y el acoso en línea a propósito del reporte anual de esta institución. No se pierdan estas declaraciones en...